bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. Estamos a 20 de octubre. Es el primer día del segundo periodo de temporada, donde ya podemos cazar machos y hembras después de este parón de un mes por la verbena del ciervo. Vamos a intentar de cazar una zona donde en Berrea pues vimos bastantes animales selectivos, algún que otro macho bonito, pero sobre todo bastantes animales selectivos. A ver si localizo alguno y soy capaz de batirlo. Está haciendo bastante calor, estamos teniendo un inicio de otoño buenísimo. Está el valle precioso, con los cambios de color de la hoja y la caída de la misma. Y bueno, ya sabemos la dificultad que tiene cazar el ciervo después de la berrea, ya que se suelen quedar con las hembras bastante emboscados y los machos, pues los más viejos que ya han montado y han cubierto, pues se quedan lo más cubierto del bosque para recuperar fuerzas. Intentaré de cazar a primera hora la zona más boscosa, si encontrase algún macho pues de retirada o pastando, y si no fuese así pues subiría a la zona más alta y luego pues cuando el calor ya apriete pues bajaría recechando una zona de encame, a ver si ahí pues, soy capaz de dar con ellos. Vamos a ver si tengo suerte y podemos hacer el primer macho de la temporada. Continuamos con la fiebre de los venábolos. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Con la ayuda del frontal inició la marcha para intentar llegar a punta de día al cazadero. Dejando atrás el bonito pero joven macho, continúa remontando dirección a los rasos. Acabo de localizar tres ciervos arriba del todo, en un sitio prácticamente inaccesible. La verdad que es que la palabra de que son medio venados y medio diablos pues le va que ni cuadrada. Madre mía, ¿dónde están? ¿Dónde están metidos? Creo que uno
animales cumplirían como selectivos, porque son animales con un crecimiento muy escaso de cuerna para el cuerpo que tienen. Pero bueno, es imposible, o sea, donde están me llevaría prácticamente toda la mañana llegar ahí, con el riesgo que supone por la zona donde están. Y luego una vez ahí, dependiendo de donde se volcan los animales, pues sería prácticamente imposible de poderlos tirar. Y ya os digo que sería una temeridad subir ahí arriba para batir un ciervo. Pero es espectacular. ¿Dónde están metidos, madre? Debajo de las piñas y los riscos donde están este grupo de tres machos. Hay un macho. Es una zona bastante limpia, pero da vista a una zona con mucha querencia para tumbarse cuando hace calor. Está haciendo un otoño buenísimo. Hace frío por la mañana, pero luego hace una temperatura prácticamente primaveral. Y el animal está como siguiendo un sendero que vuelca hacia la otra vertiente. Voy a intentar de meterme detrás suyo porque tengo el aire bastante bien. Este sí que cumple como un selectivo, porque es un 10 puntas cortito y con un crecimiento pues muy, muy escaso de las luchaderas y las puntas. Y creo que si me espabilo un poco me pongo detrás suya, o bien le puede tirar antes de que se tumbe, o si no, una vez haya volcado sin prisa, le intentaré de entrar a donde se vaya a tumbar e intentar de tirarle ahí. Vale, vamos a probarlo porque este sí que cumple como un selectivo. Vamos allá. Utilizando el mismo sendero, me pongo detrás del animal. El macho, siguiendo a las hembras, poco a poco vuelca hacia la otra ladera. El animal llega a la zona de encame. Daré un rodeo para intentar de sorprenderlos por arriba. Los localizo de nuevo, ya tumbados. Cubierto por la arista de la montaña, intento recortarles los últimos metros. Al asomar de nuevo, localizo al macho. Mido la distancia. 35 metros con mucha inclinación me separan de mi objetivo. De reojo, a mi izquierda, veo una gavata que no me quita el ojo de encima. Me va a ladrar seguro. Seguro que me ladra. Cuando daba por perdido el lance, la gavata baja la mirada y poco a poco busca la sombra de un pino para tumbarse. Con la gavata tumbada, mejoro mi posición para tener un buen ángulo de tiro. Abro el arco. Intentando de mantener la posición de la T, por fin meto al macho dentro del escope. ¡Qué pasada, macho! Acabo de tirar el primer macho de la temporada. Estamos ya en el segundo periodo de veda, donde ya podemos tirar machos
y hembras de ciervo después de la berrea. Está haciendo todavía bastante calor y siguen estando muy altos. Y hemos salido esta mañana a primera hora de noche para intentar recazar una ladera donde vimos bastante machos, tanto en primavera, en verano, como en la berrea. Han ido viniendo por aquí. Han ido siguiendo por aquí. Y esto es una zona de encame. Y el macho se ha tumbado. Ahí se toma el macho, 35 metros. Le he tirado perfecto el animal. Ha acusado el disparo, lo he visto como tiraba hacia abajo. Oigo el típico rodar de piedras. Y desde aquí ya lo puedo ver. ¿Por dónde ha bajado? Ahí está el macho. Qué pasada. Fijaros dónde lo estamos cazando, ¿eh? Cuando insisto mucho en lo de ciervos de montaña, ya veis que no es en vano. Bien. El primer macho de la temporada. Menuda entrada. Seguimos cosechando buenos resultados con el RX5, el de 30 entre ejes. Vamos a por el macho. Aquí donde estaba el ciervo tumbado. Aquí donde estaba el animal tumbado. Yo le he tirado desde ahí arriba, desde esos pinos de ahí. Aquí ha acusado el impacto de la flecha. Aquí tenemos el ciervo que he tirado ahora 40 minutos, una horita. Estamos ya en el segundo periodo de veda, donde ya podemos tirar tanto machos como hembras. Ya ha pasado el celo. Este seguramente es uno de los machos que habrá montado, aunque de cuerna yo considero que es un selectivo por el escaso crecimiento que tiene y por el tamaño de la roseta. Que ya denota que es un macho adulto, pero bueno, tiene una cuerna de 20, 40, no llegará a 60 centímetros, un 10 puntas con un crecimiento muy escaso, así que creo que es un selectivo bien quitado. El animal, de donde le ha impactado la flecha a donde lo he encontrado muerto, habrá andado unos 40, 50 metros por su propio pie y el resto ya lo ha hecho deslizándose hasta venir a parar aquí en este llanito. Suerte que ha parado aquí, porque si no esta zona es bastante, bastante complicada. Y ahora pues bueno, vamos a intentar sacar toda la carne y a darlo de alta pues como un macho selectivo. Seguimos en racha con el RX5, la verdad que esta temporada está siendo espectacular.